Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy este video es más que obvio, ustedes lo pueden ver por acá. Y es que el día de hoy les tengo un abriendo cajitas. Este tipo de videos trato de hacerlo mensual, pero también todo depende de cuántas cajas me llegan, porque a veces hay meses que no me llegan casi cajas, pero hay otros meses que me llegan muchísimas cajas, como fue este mes de febrero, me llegaron muchísimas cajas. Y ya dije, me tengo que poner a hacer este video, porque si no, se me va a llenar este estudio de cajas, y ustedes saben que mi estudio no es el más grande del mundo. Y si me siguen por mi canal de vlogs, ustedes vieron que tenía algunas cajitas afuera. Y estas cajitas que ustedes ven aquí no son todas, porque obviamente ya hay cajitas que he abierto, por lo menos Colourpop, gracias a Dios, siempre me está mandando la mayoría de sus colecciones, pero como Colourpop es una marca que ustedes ven mucho, yo siempre trato de hacerles como la reseña de los productos que me han llegado. Entonces hay cajas que ya ni siquiera están aquí porque ya los he abierto, pero vamos a pasar a mostrarles las cositas que tenemos por acá. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, el botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos, y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y el día de hoy, chicos, como pueden ver, cargo un maquillaje bastante fancy y toda la cosa, pero ando en suétercito, súper cómoda, porque el día de hoy está haciendo frío y porque cuando hago este tipo de videos me gusta estar como relajada. Es como esos tipos de videos que tú haces casi sin edición. Obviamente sí voy a editar unas que otras cosas porque a veces uno se equivoca, pero es como para estar relajada, abriendo las cajitas, mostrándoselas, así que por eso ando así súper cómoda. Y por cierto, aquí tengo mi agua. Como siempre, cuando hacemos este tipo de videos, les recomiendo a que vayan, se busquen unas palomitas, una Coca-Cola, unas galletitas, para que no se aburran mientras abrimos estas cajitas, porque a la mayoría, por lo general, le hacemos swatches. Así que vamos a comenzar con esta primera cajita que vemos por acá, que ya pueden ver de dónde viene, viene de Revlon. Algo que me está encantando de Revlon, por cierto, Revlon también es una marca que envía muchos paquetes. Me está gustando que ellos hoy en día están enviando todos sus paquetitos en bolsas reciclables, en bolsas que uno puede reusar. Y bueno, eso se agradece mucho. Aquí está. Ya estoy viendo, por supuesto, la bolsita reciclable. Tenemos por acá el panfleto, que siempre nos manda un panfleto diciéndonos o explicándonos un poquito de los productos que viene. Y por lo que estoy viendo, estos son primers. Son primers. Esta bolsita me encanta. Nunca me habían enviado una así. Siempre son de cierrecitos. Tenemos por acá estos primers. Tenemos este que es para matificar y para reducir poros. Tenemos por acá este para imperfecciones y para poner tu piel súper lisita. Y tenemos este para iluminar y para colocar tu piel como del mismo tono. No sé si me explico. Por lo menos si estás rojita por acá, hace que la piel se te ponga todos del mismo color, parejito, por decirlo así. Y tiene vitamina E y C. Dejen ver este. Es matificante. Por lo general ya no suelo utilizar primers que sean matificantes, porque ustedes saben que mi base favorita es la de L'Oreal, la Pro Matte, y esa es demasiado mate. Entonces cuando utilizo esa base suelo no utilizar primers que sean mates, porque un primer mate, una base mate, mi cara, imagínense, va a explotar. Pero vamos a ver este que está aquí. Dice que tapa poritos. Por acá uno siempre tiene poritos, entonces vamos a ver si esto me ayuda a taparlo. Ahí está. Es como una cremita, no es como por lo menos el Professional de Benefit o como el de NYX. Este es más como una cremita. Vamos a pasar a difuminarlo, a ver qué tal. No sé qué tanto lo puedan ver ustedes, pero déjenme ver a mí. Sí puedo notar que, wow, la piel se ve más lisita, no sé. Este es el bracito que colocamos el producto en comparación con esta. Obviamente por la luz a veces no lo pueden detallar bien, pero sí se ve la piel, wow, más lisita, los poritos un poquito más tapadito. Eso sí, no me parece que descubre tanto los poros como ese de Professional, pero sí siento que Bueno, está haciendo su trabajo. Estaba viendo si tenía el precio, pero no lo tiene. Pero sí estoy viendo que estas cositas para depilarse sí tiene precio y vale $5.49. Esto está buenísimo. Por lo general, esto yo lo utilizo para limpiarme mis cejas en la partecita de arriba. Y ya bajito lo que hago es quitármelo con pinza. Y también para esta partecita, como no sé si ustedes pueden ver, yo tengo esto muy larguito. Por cierto, he dejado de hacerme la láser. Ustedes saben que yo me estaba haciendo la láser ahí para que no me crezca, porque tengo la patilla demasiado larga, demasiado larga. Pero bueno, eso fue lo que vino en esta primera cajita. Esta siguiente cajita es de Colourpop y viene la colección de Sailor Moon. Solamente puse la cajita ahí. Para este entonces ustedes ya vieron la colección de Sailor Moon, así que se lo voy a dejar aquí en la pantalla. Solamente lo quise poner y se los quise mostrar porque me encanta esta caja. Esta sería de esas cajas que no me provoca botar porque es demasiado bello. Pero creo que por lo menos a una persona que es súper fanática de Sailor Moon le encantaría guardarlo. Yo solamente lo tengo aquí porque es bonito y se los quería mostrar. Pero como les digo, el video reseña ya está en el canal de los productos de Sailor Moon con Colourpop. Vamos a seguir por acá con esta siguiente cajita. Como pueden ver, esta viene de Pixi y esto se ve algo así. Y como pueden ver, dice Pixi Glow Tonic. Me imagino que este es el tónico súper famoso que ellos tienen y que a muchas personas les gusta. A mí también me gusta. Eso sí, mi piel es muy, pero muy sensible, chicos. Si yo les digo que súper sensible es porque es demasiado sensible. Yo no puedo utilizar cualquier cosa porque si no de una vez me sale alergia. Y este Glow Tonic me gusta, pero siento que es un poquito fuerte para mi tipo de piel porque siento que me arde un poquito. Creo que es porque tiene ácido salicílico. Vamos a ver, no estoy segura, pero así se ve muy, 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 muy bonito. Y sí, es su producto Glow Tonic en un empaque totalmente diferente al que ellos tienen. Algo que me encanta de Pixi es que ellos siempre lo hacen personalizado y como pueden ver aquí dice Carol's Glow Tonic. O sea, que quiere decir que es para mí. Viene por supuesto aquí su respectivo pump. Este producto me dura muchísimo y sí tiene ese ácido que les digo. Por eso es que a veces siento que me arde un poquito, pero sin embargo me encanta este producto. Y por acá tienen dos productos minis. Esto es como para regalárselo a alguien. Esto está demasiado cute. Yo le voy a estar regalando estos a mi mamá. O creo que lo va a regalar el grande, no sé, no estoy segura todavía. Yo el otro se lo estuve regalando y me quedé con los pequeños. Por como les digo, mi piel es un poquito sensible, entonces a veces cuando me lo coloco me arde un poquito. No me hace daño, pero al sentir ese ardor, no sé, no me gusta mucho. Vamos a ver si le cambiaron la fórmula o qué, pero sé que sí le cambiaron el empaque de afuera. Me gusta mucho más este que el naranja. Así que eso fue lo que vino de Pixi. Por acá tenemos esta otra cajita y dice que viene de Grande Cosmetic y al abrirlo esto se ve algo así. No sé cómo ellos tienen mi dirección o no sé si es que anteriormente ellos me han enviado algo, no recuerdo, porque no es una marca que con frecuencia me está enviando cositas, pero dice Lashes Under Construction, o sea, como que las pestañas están en construcción. Viene por acá el panfleto y viene por acá como los pasos que tienes que hacer. Y me imagino que esto ayuda a que las pestañas te crezcan. Si es así, lo voy a estar utilizando. Viene por acá esta cangurera, súper lindo. Y bueno, ahí está esta cangurera. Por cierto, en un video o uno abriendo cajitas hace ya tiempito, yo dije, esto es una cangurera y me estuvieron diciendo que eso no era una cangurera, que no sé qué, ¿verdad? Sí es una cangurera, chicos, se llama así. Obviamente en otros países tenemos nombres diferentes. Miren cómo es esto. Ok, tiene un cierre mágico y aparte tiene estos cierrecitos así, como un Ziploc. Y aquí están estos dos productos. Tenemos el Serum, que es un tratamiento de 3 meses, dice aquí. Por acá tenemos un Living Conditioner, que es un acondicionador que se deja. Oh my God, voy a utilizar esto por 3 meses, chicos. 3 meses seguido, a ver si de verdad esto funciona. Se supone que Esto debería hacer que mis pestañas crezcan, que se fortalezcan y así. Así que eso fue lo que me estuvo llegando aquí. Esto está buenísimo, por lo menos uno que trabaja en esta industria del maquillaje o de hacer videos, que nos tenemos que maquillar y colocar pestañas a cada rato, se nos caen bastante las pestañas. Entonces eso sería bastante bueno para que nuestras pestañas estén más fuertecitas y nos crezca. Así que, como les digo, lo voy a estar utilizando. Síganme en mi canal de vlogs y por allá les voy a estar comentando qué tal. Seguimos por acá. Esta siguiente cajita, y esta viene de Premium Color Group. No sé de dónde es, pero dejen y abro esto. ¡Oh my God! Chicos, me llegó un ochito. Un ochito en bolsita y dice que viene de Revlon. Esto es algo que les estaba diciendo, de que Revlon hace cosas tan bellas, espectaculares. Miren esto. Y por lo que estoy escuchando, adentro debe ser una bolsa reciclable. Y esto es increíble. Sí, chicos, miren, es una bolsa reciclable y afuera es de pelusa. Oh my God. ¡Wow! Eso está increíble, Revlon. Por supuesto, el panfletico de productos que vienen por acá. Y por lo que estoy viendo, son productos para las cejas. Y tenemos por acá una pinza para sacar cejas, que por supuesto, cada que me llega una pinza para sacar cejas, yo me las tengo que sacar a ver si esto de verdad funciona o no. Porque no todas las pinzas para cejas son buenas o funcionan. Oh my God, Revlon, no me decepciones. Ok, sí está sacándome las cejas, pero siento que he probado mejores. Pero sí, sí saca, sí. Pero es que Peter tiene una que es buenísima, chicos. Que la de Peter, por cierto, incluso comprándolo en TJ Maxx o en Marshall, cuesta $13. Entonces imagínense cómo será el precio regular. Pero sí, este no está malo del todo, pero tampoco es tan bueno como el que tiene Peter. Así que este lo voy a estar dejando aquí. Lo que sí me gusta es que es bastante livianita y bueno, esto no puya como tal. Esta pinza cuesta $10, chicos. Oh my goodness. No sé si es que para mí las pinzas deberían ser más baratas o es que es el precio regular, no lo sé. Pero tenemos por acá estos productitos que son productitos para las cejas. Y estoy viendo este que me llamó mucho la atención porque, como pueden ver, viene con un cepillito y bueno, sí, ese es un cepillito para peinarte las cejas, pero estoy viendo que tiene como dos colores, un highlighter y el color de las cejas. Dejen y abro este. Esto me parece raro. Por cierto, ellos me enviaron en la tonalidad Soft Black. Imagínense, chicos, ustedes piensan que yo me hago las cejas oscuras. Miren cómo me mandan las marcas, me mandan productos de cejas tan oscuros. Miren, vamos a ver. Ok, va algo así. Como pueden ver, esto es como un highlighter, pero no estoy entendiendo por qué tiene un highlighter. O sea, si uno, en tal caso, si quisiéramos iluminar el arquito de las cejas, debería ser como más clarito. No sé, digo yo. Pero no sé, no estoy entendiendo mucho este producto. Pero aquí solamente dice que es para dar dimensión a tus cejas. Entonces, I don't know. Estoy confundida. Súper confundida. No sé si es que con el cepillito luego lo peinas. La verdad, no sé, chicos. Pero sí, nos estuvieron enviando aquí estos productitos para las cejas. Uno es de puntita fina. Ustedes saben que no me encanta tanto de puntitas finas. Y me supongo que este es de puntita angular. No les voy a estar haciendo el swatch. No voy a hacer esa maldad de hacerle el swatch, porque el color que me enviaron es muy oscuro. Soft Black. Y más, a lo mejor si no tuviese la microblending me hubiese quedado. Pero como tengo la microblending, esto me va a quedar demasiado oscuro. Y bueno, ya los estaré leyendo si es que lo llego a utilizar en los comentarios criticando mis cejas, porque mis cejas son demasiado famosas aquí. Vamos a la siguiente cajita. Y este viene de The Bomb. Por cierto, la mayoría de las cajitas ya las tengo abiertas porque así Dios se hace más rápido. Vemos por acá, por supuesto, unos stickers súper lindos estos stickers. Todos dicen The Bomb. El que más me gusta es este que dice Makeup and Coffee y dice The Bomb. Están muy lindos estos stickers. Los voy a guardar por acá. Tenemos por acá una notita que ellos siempre me hacen. Esto me gusta mucho cuando lo hacen. Y por acá tenemos este folletito. Me supongo que con los productitos que vienen por acá. Y estoy viendo que vienen unas pestañas. Oh my god. Quiere decir que The Bomb ha sacado pestañas. Yo viéndolas así, para mis gustos, son muy naturales. Ustedes saben que yo amo las pestañas dramáticas. Por supuesto, para un look diario, pues está bastante bien. Lo voy a colocar por acá porque lo quiero utilizar. A ver qué tal. Tenemos por acá una brochita plana. Dice Flat Eyeshadow Brush. Y sí, es una brochita plana para las sombras, por lo menos en la almendra de los ojos. Nunca he utilizado una brochita de The Bomb. Se siente bastante suavecita. Tenemos por acá este delineador líquido que, chicos, me encanta. Pero hay algo súper malo de este. Si a ti te llega a caer una gotita de agua muy mínima, se te chorrea en todo el ojo. Y eso es lo que no me gusta. Pero me encanta que es súper, súper, súper negro. Y que la brochita es extremadamente finita. No la puedo utilizar. Eso me pasó una vez que estaba aquí con mi mamá. No sé, como que me empezó a llorar el ojo y tenía el ojo como mapache. Entonces no se los recomiendo. Y me mandaron este que no lo he utilizado. Tengo uno ahí, pero como no es waterproof, lo más probable es que se me caigan mis pestañas. Pero como les digo, no lo he probado. Todavía tengo uno por ahí. Y los productos estrellas son estos, que son eyeshadows líquidos. Yo no soy muy fan de los eyeshadow líquidos, pero miren qué lindo como viene esto. No sé, siento que para mí prefiero utilizar las sombras en polvo, pero déjenme hacerle el swatch a estos, ¿por qué no? Oh, wow, miren ese moradito. Por supuesto, siempre es bueno guardar estos productos porque estos nos sirven para cualquier otra cosa, pero ese moradito está espectacular. Vamos a hacerle el swatch a este otro por acá. Oh my god, miren eso. Está espectacular y tiene como unos reflejitos doraditos. Creo que lo pueden ver ahí. Oh my god, está buenísimo. Dejen ver qué otro color enviaron. Enviaron este doradito. Este doradito por lo menos sí lo puedo utilizar en la almendra del ojo. Miren, miren el pigmento que tienen estos productos. Eso sí, me gustaría utilizarlo. A lo mejor haga un video de probando productos nuevos. Me encantaría utilizarlos porque, por cierto, aquí lo pueden ver. Creo que también son productos líquidos, pero de Huda Beauty. Les soy sincera, los de Huda Beauty no me gustan mucho porque cuando me lo coloco en el ojo se cuartea. Entonces me gustaría probar estos, a ver si también pasa eso con estos. Pero ahí están, miren el pigmento que tiene. Aprovechando que les estoy hablando de los productos líquidos, por cierto, esto está suelto, es porque Huda envía todos en bolsitas de HL y bueno, lo abrí y viene por acá el delineador negro líquido que me gusta, pero no es de mis favoritos. En el momento que lo abres es súper suavecito, pero como que luego que lo utilizas se pone como mazamorra o se pone muy grueso el producto y eso no me encanta porque es difícil de jugar con él cuando se pone así. Pero algo que sí me gusta es que sí es a prueba de todo chicos. Si le digo que de todo, es de todo. Y bueno, viene por acá el panfleto, si vienen por acá dice mates y metálicos eyeshadows. Y como siempre ellos envían esta cangurera muy linda. Creo que tengo una fucsia, una verde y ahorita esta. Vamos a ver los tonos que enviaron. Vamos a ver si son tonos nuevos. Yo me supongo que sí, porque si lo enviaron debe ser nuevo. Estoy viendo que son como tonalidades neutras porque, si no me equivoco, la vez pasada enviaron como tonos así fluorescentes. Y bueno, vamos a pasar a hacerle el swatch a esto. Miren el pigmento que tiene. Oh, por Dios. Y también yo no sabría cómo jugar con estas sombras líquidas en los ojos. Tendría que intentar hacerlo, a ver. Pero sé que por lo menos estas, las metálicas, las he puesto en la almendra de los ojos. Y como les digo, pues se me cuartean. Y miren, aquí están estos, miren qué bello. Y el pigmento, ni se diga, espectacular. Vamos a pasar ahora con este. Oh my god. Wow, con ese pigmento. Vamos a ver ahora. Este. Oh, por Dios. Demasiado hermoso. Vamos ahora a probar este otro. Miren, oh my god. También está muy pigmentado. Y no sé si es que está de moda ahorita el morado o qué, pero como pudieron ver, también en la colección de The Bomb hicieron uno moradito. Pero por supuesto, entre estos dos me gusta más este. Vamos ahora a probar la tonalidad metálica. Ahí está. Están súper pigmentados. Espero que así de bellos que se ven, funcionen de bellos. Pero sí, eso fue lo que llegó ahí. Tengo por acá esta otra cajita de Pop Beauty, que por cierto pensé que ellos ya no me iban a enviar más nada porque no me ha llegado ya casi nada de ellos. No sé si es porque no han sacado productos nuevos y por eso no me han enviado. Pero vamos a ver qué viene en esta cajita que está grandecita. Dice Kiss and Sip Pop, ¿qué dice? Pop Effect Powder. Me imagino que son labiales. Y algo que sí les digo que por lo menos esta, para ser una compañía pequeña, le echan muchas ganas a las cajitas, por lo menos a las cajitas PR, que son estas que me llegan a mí. Me acuerdo que una vez me enviaron uno que era como un labial grande y venían un poco de labiales bellísimos. Entonces enviaron esta que está muy linda. Vamos a abrirlo. OMG, miren esos labiales. Tenemos labiales que son velvet y mates, dice por acá. Y estoy viendo que vienen estos vasitos súper bonitos para tomar vino. Eso sí, pues es plástico y por supuesto ellos los envían plástico porque no pueden enviar uno de vidrio porque podría llegar todo partido. Pero está muy lindo para tomar vino, está espectacular. Y tenemos por acá los labiales. Tenemos 9 labiales. Vamos a pasar a hacerle el swatch a algunos labiales. Vamos a empezar con este moradito, ya que por lo que estoy viendo hay muchas cosas moradas en la mayoría de las colecciones. Ahí está este. ¿Y este qué será? No sé si este será mate o velvet. Yo creo que sería más como velvet. Vamos ahora a hacerle el swatch a este, que sería uno de esos tonos que a mí me gusta. Oh my god. Como pueden ver, ese sí tiene mucho más pigmento que el morado. El morado no tiene tanto pigmento como este. Y como les he dicho, los morados son un poquito difíciles de fabricar. Y eso es algo que Jeffree Star siempre dice. No puedo esperar a tener su colección morada para ver qué tal funciona el morado de ellos. Vamos a este otro. Este es más rosadito. Y oh my god. Nuevamente el pigmento lo pueden ver ustedes ahí. Y vamos ahora a probar esta tonalidad que es como naranja. Me llama la atención. Ustedes saben que no me encantan las tonalidades naranjas, pero para ver qué tal. Y como les digo, se puede utilizar en ocasiones especiales. Por último voy a probar este otro. Oh, que también es como naranjita. A ver. Es como una tonalidad coral. Es naranja también. Este color no sé si me gustaría utilizarlo, pero tenemos que ver cómo se ve. Pero miren el pigmento que tiene. Pueden ver. El único que fue más o menos fue el moradito. Pero están bellísimos estos labiales. Vamos a esta siguiente cajita. Esta viene de Revlon. Por lo general, cuando son así de finitas, yo ya sé que vienen de Revlon. Y tenemos por acá, por supuesto, un panfleto con las cositas que vienen. Y tenemos, por supuesto, la bolsita dorada, súper bello. Dice Up Glow. Y nuevamente es una bolsita que es reciclable. Y los productitos están aquí. Tenemos esta base que ya yo lo he utilizado. Lo debo tener por acá. Es buena, me gusta. Y sacaron por acá esta que es la misma pero en glow. Y los dos que me enviaron es en la tonalidad 210. Lo veo un poquito clarito, pero no sé qué tal me quede. Este, como les digo, ya lo he probado. Este no lo he probado y lo más probable es que le dé este a mi mamá, porque ustedes saben que yo no soy tan amante de productos de glow. Y junto a eso nos vino por acá un iluminador, que esto se ve... oh my god, precioso. Y viene por acá un bronceador. Este bronceador también se ve muy lindo. Eso sí, tiene destellos, entonces no es de mis favoritos. Pero este iluminador me gustaría ver qué tal. Dejen, lo abro aquí. Miren cómo se ve. Oh my god. A ver. Es bastante sutil, pero está bonito. También siento que es... muy doradito para mi gusto. Tendría que colocármelo a ver cómo se me ve en el rostro. Y por último tenemos esta brochita, que esta es para... es una brochita kabuki. Y eso fue todo lo que vino en esta cajita de Revlon. Por acá tenemos Benefit Club Paint, que por cierto ellos duraron un tiempito sin enviar. Y nos dijeron que fue porque tuvieron como un problema con las cajitas. Y como siempre viene así. Y por acá tenemos, por supuesto, el panfleto con el producto que viene. Y lo que estoy viendo es que tiene... ok, ya va. Es como un lápiz. Por cierto, me lo mandaron en la tonalidad Black Brown. Oh my god. La última vez le dije que me enviaran el número 5, pero era porque mi microblending ya estaba más clarito. Esto se ve algo así. Viene por acá el lápiz. Ay, yo lo veo súper oscuro. A ver, el lápiz. Sí, es bastante oscuro, chicos. Y tenemos por acá esto, que es para pintar tus cejas, chicos. Es como un polvito, por lo menos cuando uno no carga maquillaje y no tiene mucha ceja, colocarse esto está buenísimo. Yo lo voy a intentar, lo voy a estar probando y le voy a estar diciendo qué tal. Me agrada muchísimo, por lo menos cuando ya se me esté quitando la microblending y me quede como espacios y todavía no me vaya a retocar. Esto está demasiado bueno, ustedes lo pueden ver. El polvito y el lápiz. El lápiz sí lo veo un poquito oscuro, el polvito me parece que está bien. Vamos a la siguiente cajita, que también es de Benefit Club Paint. Oh my god, tenemos por acá estos, creo que son iluminadores. Sí, creo que son iluminadores. Tenemos Cookie y tenemos Tickle. ¡Wow! Este iluminador les puedo decir que se ve precioso. Ellos han sacado uno, pero es bien sutil. Ese se puede utilizar más para diario, o por lo menos para las personitas que no le encanta tanto el iluminador. Está buenísimo, pero este se ve precioso. No le voy a hacer el swatch porque quiero ver este otro, a ver cuál le doy el swatch, porque ya saben, no quiero tampoco estar dándole el swatch a todos, porque ustedes saben que a veces hay cositas que le doy a mi mamá, o que dono, o que les regalo a ustedes, dependiendo. Tenemos este. Oh my god, este es como Rose Gold. Este en definitivo no sería para mí. Sé que a mi mamá lo más probable es que sí le guste, así que déjenme y le hago el swatch a este que está aquí, que este es Cookie. Así es como me encanta que se vean los iluminadores, chicos. ¡Wow! Este está hermosísimo. Oh my god, enseguida lo voy a dejar aquí. Lo voy a estar utilizando, chicos. Está bello. Esta siguiente cajita viene de MAC, chicos. Y cuando yo vi esta caja, yo dije... oh my god, no lo puedo creer. Para mí, si MAC me empieza a enviar productos, no estoy segura si estoy en su lista de PR o no, pero me llegó esta cajita. Para mí, si me llegan a meter, va a ser... wow, lo máximo, porque no sé ustedes, yo crecí maquillándome con MAC y creo que muchas personas de aquel tiempo creció maquillándose con MAC. Y wow, que me empiecen a enviar cositas es increíble, es como recordar esos tiempos. Así que esta cajita viene de MAC. Y otra cosita que cuando vi esta cajita que decía José Pan y Agua, me recordé mucho a Rosy, porque ella siempre menciona a esta personita que le envía productos de MAC. Y yo, oh my god, no puede ser. Así que sí, chicos, este viene de MAC y esto se ve algo así. Por supuesto tenemos aquí los panfletos que envían todas las marcas. Por acá está este otro. Y por acá, esta es una cartita que te dice que por favor le digas a las personas que esto es un productito que fue enviado por la marca. Y así se ve esto. Como pueden ver, si no me equivoco, son labiales y son los Patent Paint Lip Tucker, creo que dice ahí. Bueno, así se ve esto. Vamos a sacarlo de aquí. Miren esta bolsita de MAC. Yo creo que yo guardaría esta bolsita porque, como les digo, no sé si como tal estoy en el PR list o no, pero esto lo voy a guardar porque es como un recuerdo del primer producto que me envió la marca. Y tenemos por acá estos labiales. Vamos a verlos. Por cierto, MAC, los labiales de MAC eran uno de mis favoritos. Y les digo era porque a medida que han habido tantas marcas y tantos productos nuevos, uno como que va dejando lo viejito que solía utilizar por estos productos nuevos, pero MAC, los labiales eran uno de mis favoritos. En realidad todos sus productos eran uno de mis favoritos y eran los que yo solía utilizar en aquel entonces. Dejen y lo saco aquí de esta cajita para mostrarles los labiales. Y algo que estoy viendo es que son labiales super nude, cosa que amo, cosa que me encanta. Entonces vamos a pasar a probar este tono y este se llama Patent Pleasure. Este se ve algo así. No sé decirles si tiene pigmento o no, pero eso lo vamos a estar viendo ahorita. Oh, wow, sí tiene pigmento, chicos. Y es un gloss con pigmento súper alto. Oh my god. Y no saben lo que me encanta porque ahorita soy súper fanática de glosses que tengan buen pigmento. Así que ahí está este. Vamos a pasar a probar este otro que se llama Major Glazer. Oh my god. Oh my god, MAC. Qué bello está. Ojalá y sí, ya estén en el PR. Ojalá y sí. Tenemos por acá como dos rojitos y a leguas puedo notar que este tiene como un subtono naranja y no es de mis favoritos, y este tiene ese subtono azulado que por lo general cuando tiene el subtono azulado ayuda más a los dientes, cuando es muy naranja hace que los dientes sean más amarillos, y este que tiene el subtono azulado se llama Eternal Sunshine. Oh wow, miren. ¡Qué hermoso! Voy a hacerle el swatch a todos porque estoy emocionada, chicos. Que son productos nuevos y aparte es MAC. Ustedes, si han visto mis colecciones, ustedes casi no han visto productos de MAC. Y es por la razón de que, como han sacado productos nuevos, me han enviado productos nuevos, pues uno como que se lo olvida. Y miren, este está así. ¿Sí ven? Este tiene su subtono naranja. Es coral, pero tiene un pigmento wow. Tenemos por acá este otro que se llama La Queer Up. Un nombre muy raro. Este también es súper lindo. Este tiene un subtono rosadito. Miren. Miren qué lindo. Les puedo decir que todos los tonos me han gustado. Menos ese naranjita, pero todos están bellísimos. Por último, de estos labiales tenemos Polish Price. Oh, wow. Es una tonalidad vino. No tengo glosses así de oscuro. Y ya por acá tenemos unos lip liner y solamente me enviaron 3 tonalidades. Y por acá tenemos esto que es un lip base. Oh, nice. Es como una base para los labios. Y veo que tiene como escarchita. Oh, wow, sí. Dice Prep and Prime. Y no sé si es que esto ayuda a que el labial esté más tiempo o es para hidratar tus labios. No estoy muy segura del todo. Voy a leerlo a ver qué dice por acá, porque solamente dice lip base, pero está increíble. Y bueno, tenemos por acá los lip liners. Solamente lo voy a hacer el swatch a este, porque imagínense, el video se va a hacer muy largo. Y este es como el color de este labial. Súper cremosito y súper suavecito. Yo sé, me han escuchado decir mucho súper en este video, pero están increíbles, chicos. Vamos a esta siguiente cajita y esta viene de Tasha, como pueden ver ahí. Por cierto, Tasha me llega es a la otra casa, pero Tasha por lo general me manda un correo cuando ellos me van a enviar producto y yo trato de cambiar la dirección para la que está aquí. Y estoy viendo que esto está afuerita, pero esto se ve algo así. Esto dice que es un serum, pero en bálsamo. Eso es lo que es. Y viene por acá este librito que pesa muchísimo. Bueno, se suponía que el producto tenía que venir aquí adentro. Así tenía que venir el productito. Esto es como un diario para escribir, un cuadernito para escribir, mejor dicho, donde tú puedes colocar tu fecha, qué es lo que tú deseas, algo que tú harías por ti y algo que harías por los demás. Y todas las paginitas vienen así. Esto está súper increíble. Por acá viene esto que es donde está el serum. Y aquí atrás dice que es para los ojos y para el rostro. Oh my god. Creo que o lo dañé o se dañó solito. Vamos a ver cómo se siente aquí. Wow, se ve como un poquito pegajoso, pero en el momento que lo tocas no es para nada pegajoso. Oh my god. Seguimos por acá y este también viene de Revlon. Y tenemos por acá nuevamente el panfleto. Al verlo así son labiales. Y por supuesto su bolsito reciclable nunca puede faltar. Y como pueden ver son labiales y se Revlon, 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 Revlon. Cada vez que yo veo estos productitos de Revlon me encantan. Y estos son labiales. Dejen ver algo aquí. Mates, son labiales mates. Vamos a pasar a hacerle el swatch como a dos nada más. Vamos por supuesto a hacerle el swatch a este color súper raro. Oh, wow, está muy raro. Okay. Es mate, pero les puedo decir que no se siente tan duro o tan mate que digamos. Está ahí. Pigmento, no tiene el mejor pigmento que digamos, pero como saben ustedes, esas tonalidades como azuladas, moratadas, son un poquito difíciles de hacer. Pero vamos a ver ahora este vino tinto por acá. Sí, no son labiales que tienen mucho pigmento que digamos, pero ahí están. Y dicen que son mate, pero de verdad no siento que sean tan mates así. Déjenme ver si es que... Oh, ok. Es como un labial que es mate, pero que te hidrata, eso es lo que dice ahí, entonces por eso es que es así, no es del todo totalmente mate. Eso fue lo que nos estuvo llegando de Revlon. Vamos a esta siguiente cajita. Ruth me mandó otra cajita. Para mí que se equivocaron y me enviaron la cajita dos veces. Me estuvieron enviando los mismos productos que me enviaron en la cajita anterior cuando estuve haciendo el videito, así que no voy a pasar a ver uno por uno. Si quieren les dejo el link aquí para que vayan y lo vean. Este lo voy a estar guardando a lo mejor y les haga un sorteito. Por acá tengo esta siguiente cajita y este viene de Fresh. Chicos, oh my god, ustedes no saben lo feliz que estoy si Fresh me metió en su PR list. Creo que sí, creo que me enviaron dos cajitas ya, esta y otra. Y oh my god, es increíble porque Fresh es una marca del cuidado de la piel que me encanta, me fascina. Pero eso sí es un poco cariñoso, un poquito cariñoso. Entonces es como doloroso a veces comprar tan caros. Entonces prefiero irme por productos coreanos que pueden ser más económicos y también son iguales de buenos. Pero si Fresh me metió en su lista PR sería buenísimo. Como pueden ver esta cajita viene en estos tipos de bolsitos que también me gustan porque son transparentes y son perfectos por lo menos para... llevarlo contigo y poder ver las cositas que tú traes. Está demasiado bien. Y por cierto dice Fresh by Girl New York, creo que eso es lo que dice. Y si no me equivoco esto es una colaboración. Vamos a ver, porque dice Fresh by, cuando dice Fresh para algo es una colaboración. Sí, es una colaboración con esta chica. Y estoy viendo que por acá vienen como unos tatuajes. Ok, déjenme ponerlo a un lado. I'm so excited. Sí, es una colaboración con ella. Oh my god, chicos, miren esta preciosura. Esto está como para guardarlo y no abrirlo. Esto está como esos empaques cuando vas a las tiendas esas costosas, te lo empacan así. Esto está demasiado lindo. Voy a ver si trato de sacarlo sin dañar el lacito para volverlo a colocar. Yay, sí, ahí está, no lo dañé. Y ahí está la cajita Fresh. Y tenemos por acá esto que es Hydrating Lip Balm. Es un bálsamo para los labios de caramelo. Ustedes no saben cuánto yo amo estos bálsamos de Fresh. Y miren, por acá tenemos como más calcomanías. Yo creo que esta chica se basa en eso, como en calcomanías o algo así, porque tiene como muchos tatuajes. Y tenemos por acá este producto. Oh my god, ustedes no saben lo feliz que estoy. y lo que quiero probar esto. Oh my god, y huele riquísimo a caramelo. Esto me encantaría llevarlo conmigo en una bolsita porque siempre cargo los labios resecos. Tenemos por acá esta cajita que viene de Murad. Murad nuevamente es como Fresh. Es una marca del cuidado de la piel que también es un poquito costoso, pero vale la pena. Son productos que son muy muy buenos. Y al abrirlo esto viene algo así. Y tenemos por acá el Retinol Young Renewal. Este producto ellos ya me lo han enviado anteriormente, pero creo que le cambiaron como el color del empaque, porque antes era como blanco con verde y ahorita es totalmente verde. Este se lo voy a dar a mi mamá porque ya tengo el otro. Y por acá tenemos un Eye Serum. Esto sí que está buenísimo para mí utilizarlo, porque sí me va a ayudar a las arruguitas, como según dice aquí, está demasiado bien. Y dice que se puede utilizar de día y de noche, así que ese lo va a estar utilizando. Y por acá tengo el Retinol Youth Renewal Serum, y este es para las arrugas también, y como pueden ver aquí está como un ejemplo de las arruguitas de la frente. Yo creo que Peter va a querer este producto porque él tiene como arruguitas ahí, porque hay personas que hacen así y se le hacen arrugas. Yo por lo menos, gracias a Dios, yo hago así y a mí no me salen, pero sé que hay muchas personas, aunque sean muy jóvenes, le pasa. Entonces esto está buenísimo y él me dijo que él lo quería utilizar, así que eso fue lo que me estuvo viniendo de Murad. No puedo esperar para utilizarlos. Por acá tengo esta cajita y viene de Sephora. Este no lo voy a estar abriendo, lo coloqué ahí por accidente, porque estos son productitos que yo estuve comprando de Sephora, porque prontito les voy a estar haciendo un video de esto, así que dejen y lo coloco por acá a un lado. Tenemos por acá otra cajita de Benefit Brows, y esto es porque ellos creo que cada año eligen a varias personas para llevarlos a un campamento y hacer competencia y eso. Y por eso es que enviaron esto. Nos enviaron estos productitos que ustedes ya han visto anteriormente. Son productitos para las cejas. No le voy a estar haciendo el swatch ni nada por el estilo porque ya obviamente son productitos que todavía tengo. Así que aquí está esta cajita. Tenemos esta otra cajita y esta es la otra cajita que les decía que viene de Fresh. Oh my god. Miren chicos, nuevamente como viene esto. Me supongo que estos son los productitos que vienen aquí adentro porque estaba aquí metido. Pero miren esto. Vamos a abrirlo nuevamente con mucho cuidado para no dañar el lacito. Oh my god. Me vino demasiado bien porque mi hidratante de Murad ya se me acabó totalmente. Y ahorita no tengo hidratante, chicos. Tenemos por acá un eye cream para los ojos, por supuesto. Entonces puedo utilizar aquel que es un serum y puedo utilizar este eye cream para los ojos. Ya ven que por lo menos uno que se maquilla mucho, por supuesto le salen como arruguitas y así. Entonces esto está buenísimo. Tengo por acá un moisturizer, un hidratante, que este se ve así. Es como el del ojo, pero en versión grande. Este viene así de vidrio, pesa bastante y no puedo esperar para utilizarlo. Oh my god, se ve tan cremosito chicos que de verdad lo quiero ya utilizar. Y por acá tenemos un hidratante, pero este es para la noche, Nine Recovery. Por lo menos yo estoy utilizando de noche la misma crema de noche y de día, y creo que por esa razón es que no me duran mucho los productos. Pero ahora que tengo dos, lo más probable es que obviamente me dure un poco más, porque este lo uso de noche y este de día. Y miren, el pote también me encanta, es azul y también nuevamente es de vidrio y huele buenísimo, huele como la marca lo dice, Fresh. Seguimos con esta cajita que viene también de Tasha. Por cierto, Tasha, ellos me enviaban cositas de vez en cuando, pero no siempre me enviaban sus productos. He visto que últimamente me han enviado sus productos nuevos, por lo menos el serum que les estuve mostrando y ahora este. Y ahorita estoy grabando este videito, pero sé que me viene otra cajita en camino. Como les digo, ellos siempre avisan. Hay marcas que te avisan y otros que no te avisan. Pero ya sé que viene otro, pero ya ese será para el próximo abriendo cajitas. Oh my god, chicos. Tasha es otra marca que se la come con los empaques. Miren esta preciosura que provoca guardarlo y dejarlo. Es de madera. Está demasiado hermoso, chicos. Y miren, las cuerditas se quedan ahí. Bellísimo, oh my god, vamos a ver. y esto es una mascarilla para los labios. Oh my god, esto me viene súper perfecto porque ustedes saben ya como yo sufro con mis labios de resequedad, pero yo quiero que ustedes vean esto, que yo con tocarlo, chicos, les puedo decir que esto es un mochi. Sí, esto tiene que ser mochi. Y sí, leyendo por acá, sí son mochis de durazno. No son esos duraznos que venden aquí o que venden en Latinoamérica. Son esos duraznos japoneses. Y dejen y saco por acá el productito. Está demasiado cute. Y algo que me encanta es que Tasha siempre te envía esto para que no le metas el dedo. Lo agarras con esto y te lo colocas y ya. Me supongo que está hecho a base de durazno. Huele riquísimo. Esto parece una gelatina. Me provoca tocarlo. Pero sí, se ve riquísimo. Me voy a colocar esto también en la noche. Voy a hacer un face show total con estos productitos. Seguimos por acá y me llegó esta cajita de Urban Decay Stay Naked. Y Urban Decay también es una marca que a veces me envía, a veces no. Y así, pero... como siempre, agradecida si me mandan o si no me mandan con las compañías. Y tenemos por acá estos productitos. Que si no me equivoco, solamente hay uno nuevo. Creo que es este. Que es el 16 horas Powder Foundation. Ok, que es un polvito. Me lo enviaron en la tonalidad 30W. Yeah. Oh my god, yo veo esto demasiado blanco. Pero miren el empaque, chicos. Y sí, el polvito está demasiado blanco, aunque esto se puede utilizar como un polvo translúcido, pudiese decirlo, pero en realidad no es un polvo translúcido, es un polvito con color. Y viene con su respectiva esponjita aquí, y bueno, para uno colocárselo, retocarse y así. Viene por acá esta basecita, que esta es la 51WY, que por cierto, aquí tengo más, chicos, es que... ellos me han enviado, Ulta me ha enviado, entonces tengo por acá dos más. Tengo la 40WY y la 51WY. Y aquí tenemos el corrector. Me encanta el corrector porque tiene buena cobertura. Lo único malo es que es un poco reseco. Entonces eso no es algo que me agrada mucho. Es como los de Tarte. Y oh my god. Esto yo lo estoy viendo extremadamente blanco, chicos. De verdad, yo elegí estos tonos. Yo no me acuerdo. Miren lo blanco que es esto. Oh, creo que voy a tener que dárselo a mi mamá. Aunque a ella no le gusta tampoco mucho los correctores que son muy secos. Pero esto está demasiado blanco. Le voy a tener que preguntar si le gusta a ella o no. Entonces para dárselo. Y por último tenemos este productito, que este sí no es un producto nuevo. Ustedes por lo menos cuando hice el depurando vieron el de las cerezas. Lo que sí es que le cambiaron el empaque, que está precioso. Me encanta el empaque. Creo que es uno de los empaques más bonitos que he visto de ellos. Ahí está, se ve así. Tiene el contorno. Me encanta el contorno, les puedo decir. Tiene un iluminador y tiene el rubor, que el rubor les puedo decir también que es uno de los rubores que me fascinan porque es duraznito. Vamos por esta siguiente caja, chicos, que es súper pesada. Y esta caja viene de Teddy Blake. Si me llegan siguiendo desde hace tiempo, ustedes han visto varias carteras que me ha llegado de Teddy Blake y que me fascina, me encanta. Obviamente... hay personas que van a estar de acuerdo, hay personas que no van a estar de acuerdo, porque por supuesto sus carteras son de cuero. Personalmente me gustan las carteras de cuero por lo que son más duraderas que las plásticas. Entonces les digo, pues cada persona es diferente y cada persona piensa diferente. Entonces se los digo porque obviamente sé cómo es todo. Pero dejen y saco esto aquí. Lo que pasa es que la caja es demasiado grande, chicos. Y bueno, aquí tenemos la cajita. No sé si esta sea una cajita PR o si cuando compras la cartera te viene así, porque anteriormente nunca me había venido en esta cajita. Pero está espectacular. Dice Teddy Blake New York. Se ve algo así. Te dice por acá que son carteras de diseñadores, que son hechos en Italia y que son cuero de alta calidad. Y por acá está esta hermosa cartera. Por supuesto, esta cartera lo estuve eligiendo yo. Me encanta que viene con sus forritos, siempre viene con sus forritos. Y eso es algo que me gusta porque así de esa manera yo puedo guardar mis carteras y no solamente dejarlo ahí y ya. Y chicos, oh my god, miren esta Preciosura de cartera. Díganme ustedes si esto no está hermoso. Y como pueden ver, es de piel, pudiese decir de cocodrilo, creo yo. Y viene con su respectivo candadito. También por acá está la llavecita para el candadito, aunque esto es más como de adorno, no es que se vaya a utilizar porque no hay ni un lado que le podamos poner el candadito. En la partecita de atrás, bueno, tenemos aquí esto porque todavía está nuevo. En la partecita de atrás tenemos un cierre. Esto me gusta porque aquí uno puede colocar el teléfono y así. En esta partecita dice Teddy Blake New York, al igual que en la partecita de abajo. Esta partera me encanta, chicos. Ellos también tienen este con el metal dorado, como ustedes lo quieran, lo tienen dorado y plateado. Creo que es lo único que tiene. Se abre súper fácil así, chicos, miren. No tienes que batallar mucho en el momento de abrirlo. Me gusta que tenga por acá esto, porque así de esa manera la cartera no se abre con facilidad. Y bueno, no cualquiera te puede robar. Y tenemos por acá el cordoncito, que miren cómo se ve el cordoncito. Anteriormente había pedido uno y el cordoncito no era estirable y no me agradaba mucho, que digamos, porque me gusta que se pueda ajustar a la medida. Este, como pueden ver, sí se puede ajustar a la medida. Y por acá es donde se coloca la tira. Dejen y se lo coloco. Miren, miren qué bello. ¡Oh! Yo no puedo con esta cartera, por Dios. Tenemos por acá estos papeles, que dejen y se los saco. Ahí está. Cuero por adentro, lo pueden ver. Y como pueden ver, tenemos aquí adentro un cierrecito, cosa que también me gusta cuando las carteras tienen un cierrecito. Y por acá tenemos otro compartimiento. No puedo esperar para utilizarlo. Está precioso. Yo de verdad soy súper amante de las carteras. Y cada vez que ellos se contactan conmigo para enviarme una cartera, es como que sí, por favor, me encanta. Está precioso, chicos. Abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de esta cartera. Si encuentro un cupón o si ellos me llegan a dar un cuponcito de descuento, también se los voy a dejar. Tienen carteras hermosísimas, chicos. Demasiado, demasiado bellas, la verdad. Wow, son demasiado bellas y siento que el precio no es para nada costoso para el tipo de cuero que es, para como ellos hacen la cartera de bien. Así que ahí está esta carterita. Otra cosita que olvidé mencionarles es que siempre tiene patitas. Entonces esto me gusta porque así de esa manera, cuando tú sientas tu cartera, no la vas a rayar, porque por supuesto tiene patitas. Yo odio cuando hay carteras que no tienen patitas y tú te quedas como que, oh my god. Entonces cada que lo coloque en cualquier lado, incluso en una mesa, se te puede rayar. Pero esto sí me gusta, que esta sí traiga sus piecitos. Por acá tenemos esta cajita que viene de Huda Beauty. Y vamos a sacarle aquí esto. Huda Beauty, chicos, también siempre envía cosas demasiado cool. Miren esta carterita. Es una carterita que puedes utilizar. Está muy linda y me encanta el color. En la partecita de adentro viene esto. Y creo que es su nuevo producto, porque ahorita están haciendo productos para el cuidado de la piel. Y creo que sí, porque se llama Wishful. Y esto está precioso también. Tenemos por supuesto el panfleto. Y sí, esto es su nuevo producto, que la marca se llama Wishful. Y este es el Joe Glow Inside Scrub. Y miren, chicos, me enviaron una toallita. Es amarilla, para limpiarte el rostro. Tenemos por acá, oh my god, para colocarme esto, para lavarme el rostro. Lo único malo es que es muy clarita y se va a ensuciar rápido, pero está precioso, chicos. Y bueno, tenemos el producto estrella. Dejen y me quito aquí esta basurita que tengo en el cabello. Tenemos por acá el producto estrella, que es el Joe Glow, y que, como les digo, es un exfoliante. Y yo me imagino que debe ser de bueno, porque si ella tiene su piel así de espectacular, yo me imagino que ella, lo más probable es que hizo un producto que sea bueno y espectacular. Así se ve esto. Dice Pineapple en Papaya Enzyme. O sea, tiene papaya y tiene piña. Ah, lo quería oler, pero está cerrado. No lo quiero abrir todavía, porque ya ven que los productos, cuando uno lo abre, ya ahí empiezas a contarle como los meses que lo puedes utilizar. Y esto dice que está hecho en South Korea. O sea que esto debe ser la bomba. Buenísimo si esto está hecho en Corea. Ya para terminar nos quedan dos cajitas. Me queda esta que está grandísima. Espero poder abrirlo. Es que ya no me queda espacio, chicos. Yo quisiera que ustedes vieran cuando uno abre cajitas cómo queda el estudio. Oh my god, o sea, yo quisiera que ustedes lo vean. No tengo ya espacio para tirar cajitas. Dejen y saco esto, chicos, rapidito. Y ahorita les muestro qué es. Y tenemos por acá estos productitos. Tenemos por acá este folletito que dice los productos que vienen y cuánto cuesta cada uno. Dejen y lo saco de aquí. Y esto se ve algo así. Son bases, por alguna razón pensé que eran como tintas, pero no, chicos, son bases. A ver, este es medium to 10. Y dice que tiene leche de coco y tiene extracto de aloe. Me gustaría probarlo. Si ustedes quisieran que lo pusiéramos a prueba para ver qué tanto nos dura en la piel, por supuesto, lo único que tienen que hacer es dejármelo saber. Y lo que sí estoy viendo es que no hay muchas tonalidades que digamos. Y siento que este light medium me quedaría súper blanco. Tendría que estar mezclándolo. Pero bueno, como les digo, chicos, si quieren ver videitos, déjenmelo saber. Viene por acá este que es una tinta con color y tiene aceititos para los labios. Eso está buenísimo. Tenemos por acá estos que son unos rubores en crema. Oh my god. Esto está como los productos coreanos que ellos siempre utilizan como productitos en crema. Y tenemos por acá estos que son iluminadores, pero son iluminadores raros, como con colores. Eso fue lo que vino aquí de CoverGirl. Y ya para terminar, chicos, tenemos esta otra cajita que es de Urban Decay y dice Legend Never Fade. Y como pueden ver, vienen como muchas reseñas. Y creo que esto debe ser como el setting spray porque es su producto famosísimo. Y sí, chicos, es el All Nighter. Tenemos por acá el panfletito. Y sí, ahí están los All Nighter. Lo que sí estoy viendo es que viene un Face Primer. Este me encantaría utilizarlo, porque si es así de bueno como el All Nighter, imagínense cómo me va a durar el maquillaje, porque ahí dice Long Wearing. Tenemos por acá este que dice que es para matificar. Este también me gustaría utilizarlo. Tenemos este que es el normal. Y tenemos por último este que dice que es contra el clima. Dice aquí, por lo menos si llegas a sudar, por lo menos si está lloviendo, para que el maquillaje se te quede aquí. Y por último tenemos este otro productito que es un waterproof polvo translúcido, que es a prueba de agua y es un polvito translúcido, a diferencia del otro que tenía color. Este se ve algo así. Todos los productos de ellos que son waterproof siempre tienen como gotitas de agua. Wow, dice polvo translúcido, pero miren, tiene color. Bastante raro. Pero bueno, tendría que utilizarlo porque si de verdad es waterproof contra todo y es un polvito que me va a ayudar con mi maquillaje, por lo menos para eventos, para fiestas. Eso está increíble. Pero sí, eso fue lo que vino en esta cajita. Ustedes, si vieron mi video depurando, ustedes pudieron ver que tengo demasiados setting spray de Urban Decay y la verdad es que me encanta, es uno de mis favoritos. Y bueno, chicos, hasta aquí el abriendo cajitas del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este videito y como siempre, si disfrutaron de este videito, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos, y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se los olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!